Hola, amigas, bienvenidas al canal Aprender Crochet con y Bueno, en el video de hoy vamos a iniciar la tercera parte y final de este centro de mesa navideño. Si aún no has visto la primera y la segunda parte, están ahí en la descripción del video. Te invito a que te suscribas al canal, activar las notificaciones y a seguirnos en nuestras redes sociales. Así. Ahora viramos el trabajo y vamos a comenzar la carrera número 25 con 5 cadenas. Un punto alto en el siguiente punto. Dos cadenas, un punto alto en el siguiente punto. Dos cadenas y un punto alto en el siguiente punto. Y, punto, el siguiente punto. y así vamos a hacer Doce espacios vacíos, así. Ahora hacemos aquí punto sobre punto. seguido de tres espacios vacíos. Así. Siete puntos altos. Tres espacios vacíos, aquí me sobró uno. Siete espacios nuevamente. Tres espacios vacíos. punto sobre punto y terminamos la carrera haciendo 12 espacios vacíos Y así nos quedó. Ahora viramos el trabajo y vamos a comenzar la carrera número 26. Cinco cadenas para comenzar. Venimos aquí al primer punto. Y hacemos un punto alto. Dos cadenas. Y un punto alto en el siguiente punto. Dos cadenas. Y un punto alto en el siguiente punto. Y así vamos a hacer 12 espacios vacíos. Ahora hacemos dieciséis puntos altos. Recuerden, los espacios son dos puntos altos. Otro punto alto encima del siguiente punto. Y así vamos a hacer hasta obtener 16. Voy a hacer una pausa y ya regreso. Ahora, cinco espacios vacíos. Y ahora repetimos 16 puntos altos, lo mismo que hicimos aquí, y vamos a terminar la carrera haciendo 12 espacios vacíos. así ahora viramos el trabajo y vamos a comenzar la carrera número 27 iniciamos con cinco cadenas un punto alto en el siguiente punto dos cadenas un punto alto en el siguiente punto y así vamos a hacer 13 espacios vacíos así ahora diez espas diez puntos altos aquí vamos a hacer punto sobre punto hasta obtener diez ahora seguido vamos a hacer siete espacios vacíos Repetimos, 10 puntos altos. Y para terminar esta carrera hacemos 13 espacios vacíos, igual como iniciamos. Voy a hacer una pausa, voy a adelantar mi trabajo y ya regreso. Así. Ahora viramos el trabajo y de la carrera 28, que es esta de ahora, a la 31. Solamente vamos a hacer espacios vacíos, que serían 39 espacios vacíos. Vamos a hacer cuatro vueltas. Iniciamos con cinco cadenas, un punto alto en el primer punto, dos cadenas y un punto alto en el siguiente punto formando un espacio vacío. Y así vamos a hacer por esas cuatro carreras. Voy a hacer una pausa, voy a adelantar mi trabajo y ya regreso. Y así nos quedó las cuatro carreras, la 28, 29, 30 y 31. Ahora, viramos el trabajo y vamos a comenzar la carrera número. 32. Levantamos tres cadenas para tomar altura y dos de separación. Venimos al siguiente punto y hacemos un punto alto, formando un espacio vacío. Dos cadenas y en el siguiente punto hacemos otro punto alto, formando otro espacio vacío. Y así vamos a hacer un total de 14 espacios vacíos. Así. Ahora hacemos... Cuatro puntos altos, ya llevamos uno aquí más el segundo, el tercero dentro de ese espacio y el punto número cuatro encima del siguiente punto. Así. Ahora vamos a hacer nueve espacios vacíos. Así. Ahora vamos a hacer cuatro puntos altos. Llevamos dos, tres y cuatro. Y para terminar esta carrera vamos a hacer 14 espacios vacíos. Igual como iniciamos. Así. Ahora vamos a, a virar el trabajo y a comenzar la carrera número 33. Cinco cadenas. Un punto alto en el siguiente punto formando un espacio vacío. Dos cadenas. Y un punto alto en el siguiente punto, bueno, y en la carrera número 33, 34, 35, 36 y 37, solamente vamos a hacer espacios vacíos. Vamos a hacer 39 espacios vacíos que son cinco carreras. Como mismo, aquí iniciamos. Recuerden, iniciamos. Aquí con 39 espacios vacíos. Bueno amigas, voy a hacer una pausa, voy a adelantar mi trabajo y ya regreso. Y así nos quedó. Ya terminamos las últimas carreras que eran solamente de espacios vacíos, 39 espacios vacíos. Y corté el hilo. Ahora voy a comenzar por esta esquina. Prendemos el hilo aquí, en este punto de aquí. Y levantamos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venimos a este otro punto de aquí y prendemos con un punto bajo. Y así nos quedó una argolla. Ahora, hacemos una, dos, tres, cuatro. Cinco cadenas, dejamos un espacio y prendemos con un punto bajo. Que la argollita nos quede así eh, abultadita, que no nos quede recta, así que no nos quede así, sino que nos quede un poquito abultadita. Repetimos cinco cadenas, dejamos un espacio y prendemos con un punto bajo. Así, formando otra argollita. Cinco cadenas, dejamos un espacio y prendemos con un punto bajo. Y así vamos a hacer en toda la vuelta: 5 argollitas, 5 cadenas, formando una argollita y prendemos con un punto bajo. Y en las esquinas, vamos a hacer 8 argollas, cogiendo así el punto este aquí de la esquina. Con estas cinco primeras argollas vamos a hacer, para que nos quede exacto, un diseño. Con estas cinco primeras argollas. Luego le van a sumar tres argollas más y les da ocho argollas. Es decir, que vamos a tener otro diseño más. Y así sucesivamente. Explico nuevamente. Cinco argollas, sin contar esta que está aquí. Cinco argollas van a ser un diseño. Luego le suman tres argollas más y sería otro diseño más. Luego le suman tres argollas más y sería otro diseño. Ahí en la descripción o en el primer comentario fijado lo voy a dejar eh, bien detallado, desglosado, la cantidad de argollas. Sin contar, por supuesto, esta de aquí de la esquina, voy a hacer una pausa, voy a adelantar mi trabajo y ya regreso para hacer aquí la otra esquina. Y así nos quedó. Ahora vamos a rectificar si nos quedó exacto. Miren lo que yo le decía.

Más 3 serían 17, 15, 16 y 17. Exacto. 17 arcos aquí de 5 cadenas. Recuerden, sin contar el de la esquina. Y en la esquina repetimos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 y 8. Y venimos aquí a este punto de aquí y prendemos con un punto bajo. Así. Y ahora volvemos a repetir lo mismo en los laterales: 5 cadenas. Dejamos un espacio y prendemos con un punto bajo formando una argolla. Bueno, voy a hacer una pausa. Voy a adelantar mi trabajo hacer toda la vuelta y ya regreso, y se termina aquí donde iniciamos. Voy a hacer una pausa y ya regreso. Bueno, y ya aquí estamos ya para terminar la vuelta. En este lado de aquí nos quedaron 23 argollas y en este lado de aquí nos quedaron 17. Ahora, venimos aquí donde iniciamos y cerramos con un punto deslizado. Así. Ahora. Enlazamos el hilo y venimos aquí en esta argolla y vamos a hacer 12 puntos altos. 2. 3. Así. Ahora arreglamos un poquito aquí los puntos. Y venimos aquí a la siguiente argolla y hacemos un punto bajo. Así. Hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Venimos a la siguiente argolla y prendemos con un punto bajo. Así. Ahora enlazamos y en, dentro de esta argolla de aquí vamos a trabajar ocho puntos altos. Três, quatro, cinco, seis, siete e oito. Arreglamos un poquito, vamos a estirar los puntos. Y venimos aquí a la siguiente argolla y prendemos con un punto va. Así. Hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Venimos aquí a la siguiente argolla o arquito y hacemos otro punto bajo enlazamos y venimos al el siguiente arquito y hacemos ocho puntos altos venimos al siguiente arquito y prendemos con un punto bajo y así vamos a hacer en toda la vuelta. En las esquinas vamos a hacer 12 puntos altos, luego si un punto bajo aquí 5 cadenas y aquí en los laterales vamos a hacer ocho puntos altos. Yo voy a hacer una pausa, voy a adelantar mi trabajo y ya regreso. Bueno y ya aquí estamos terminando la vuelta. Hicimos las cinco cadenas y venimos aquí al siguiente arco y cerramos con un punto bajo. Ahora iniciamos la tercera vuelta y última. Enlazamos el hilo y venimos aquí. Al primer punto alto, recuerden que aquí tenemos un grupo de 12 y hacemos un punto alto, así, tres cadenas. Y vamos a hacer un punto pico introduciendo la aguja por dentro de este punto. Enlazamos, pasamos por dentro, enlazamos y cerramos el punto. Ahora repetimos, enlazamos el hilo, vamos al siguiente punto alto y repetimos otro punto alto, tres cadenas, pasamos por dentro de ese punto, enlazamos, pasamos por dentro, enlazamos y cerramos el punto, hicimos otro punto pico. Y así vamos a hacer lo mismo en cada punto de la esquina. Un punto alto con un punto pico. En el siguiente punto repetimos un punto alto, tres cadenas y un punto pico. así y enlazamos vamos al siguiente punto y repetimos un punto alto, tres cadenas y un punto pico. Este punto pico lo pueden hacer de otra forma también recuerden pasando la aguja por dentro de estas dos lazadas que están aquí. Pero en este caso lo voy a hacer por dentro, pasando la aguja por dentro, enlazando el hilo, pasando por dentro nuevamente, enlazamos y cerramos. Ahora, y así vamos a repetir en cada punto. Así. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora venimos aquí a este arco de aquí y hacemos un punto bajo. Ahora enlazamos el hilo y repetimos lo mismo. Ahora encima de cada punto de aquí que tenemos ocho puntos, vamos a hacer un punto alto con un pico tres cadenas y un punto pico enlazamos y vamos al siguiente punto. Y repetimos lo mismo: un punto alto, tres cadenas y un punto pico, así y así vamos a repetir en todos los puntos, nos deben de quedar un total de ocho puntos. Vamos a contar, a ver, tenemos 1 2 3 4 5 6 7 y 8. Así. Ahora venimos al siguiente arco y prendemos con un punto bajo. Ahora repetimos. Enlazamos el hilo y venimos al siguiente eh, grupo de 8 puntos altos y vamos a repetir lo mismo un punto alto en cada punto y un punto pico recuerden en las esquinas vamos a hacer 12 y aquí en los, en los laterales vamos a hacer 8 yo voy a hacer una pausa, voy a adelantar mi trabajo y ya regreso. Y aquí estamos ya terminando la vuelta. Terminamos de hacer los 8 puntos, 1 2 3 4 5 6 7 y 8. Y para terminar, venimos aquí a estas cadenas de aquí y cerramos con un punto deslizado. Hacemos otro punto deslizado aquí en este punto de aquí y cortamos el hilo. Y así nos quedó. Queda muy bonito y es muy fácil de hacer. Es solo seguir este paso a paso. Bueno amigas, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y dejar su like. Un beso y hasta la próxima. Chao.